Bueno, yo creo que es que Sánchez tiene manía a Madrid es algo que es previo a lo que ha dicho respecto a las instituciones. Yo creo que traslada la obsesión que tiene con la presidenta Isabel Díaz Ayuso y el gobierno de la Comunidad de Madrid y lo traslada a los madrileños. Y los madrileños le han trasladado también a él lo que piensan de él el 4 de mayo. En ese sentido, pues conviene recordarle que se implicó en esa campaña electoral y tuvo que salir por pies porque vio rápidamente que los madrileños no lo quieren, como gran parte de los españoles. Y luego además es que no ha puesto el ejemplo más feliz, concretamente que es el del Consejo General del Poder Judicial. La Ley Orgánica del Poder Judicial es la que determina dónde radica este órgano y lo establece en un precepto de esta ley y dice concretamente que estará en la Villa de Madrid. Para cambiar su sede hay que reformar la Ley Orgánica, las leyes de las que tanto huye Sánchez. Pero en cualquier caso, la pregunta es si este es el momento de abrir ese debate, de confrontar territorios, de enfrentar a territorios y no todo lo contrario. Si estamos en un momento en el que tenemos que unirnos para salir lo antes posible de esta crisis en la que nos ha metido la crisis sanitaria del COVID, la crisis económica en la que necesitamos estar todos juntos y no dividir. Y Sánchez está utilizando la división y la polarización como arma política y por eso se lleva también con los independentistas, se lleva también con los filoterroristas, con los herederos de ETA, precisamente con aquellos que no quieren a España. Y sin embargo, se lleva muy mal con la inmensa mayoría de los que queremos a España.